Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. HKND y ERM revelaron los lugares donde encontraron piezas arqueológicas. La empresa publicó mapas que muestran que la mayor riqueza de tesoros precolombinos está en Brito, Ometepe y Punta Gorda. Avianca ofrecerá vuelos directos entre Managua y Ciudad de Guatemala. A partir del 9 de abril se podrán utilizar estas rutas que tendrán dos horarios al día. En internacionales, líderes en conversaciones en Minsk lograron un alto al fuego en el este de Ucrania. Los mandatarios de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania participaron en las negociaciones que duraron casi 16 horas. En deportes, aseguran que el presidente del Real Madrid está dispuesto a vender a Cristiano Ronaldo. Medios españoles publicaron que Florentino Pérez ya no considera que el jugador es intransferible. En fama, Uma Thurman reapareció con su rostro normal en una entrevista. La actriz aseguró que el impactante cambio que mostró en la alfombra roja se debía al maquillaje. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.